Marian Alfonsinan Danil Gatas. Et Mariam a Jesu crucifixo Bavedri. Santas esse de Cernimus et de Finimus, ad Sanctorum catalogo adscribimus, statuentis eas in universa ecclesia, inter santos pia devotioni recoli debere. Con esta fórmula en latín, el Papa Francisco ha declarado santas a María Alfonsín Danil Gatas y Mariam de Jesús Crucificado Baguardi, el domingo 17 de mayo en la Plaza de San Pedro, en el Sagrato de la Basílica Vaticana. Junto a las dos religiosas palestinas, fueron canonizadas otras dos monjas, Juana Emilia de Villeneuve y María Cristina de la Inmaculada Concepción Brando. Después de la fórmula de proclamación, fueron llevadas al altar las reliquias de las nuevas santas. La alegría y la esperanza de los fieles presentes en la plaza fueron expresados con el canto del Jubilate Deo. Fue una gran fiesta, sobre todo para las más de 2.000 personas llegadas de Palestina, Jordania, Líbano e Israel. Una delegación multitudinaria encabezada por el patriarca latino de Jerusalén fue actual. Están los parientes de María Alfonsí de Canadá, unos 100, y una veintena de Australia. Además, está la familia del niño curado milagrosamente por la intercesión de Mariam Baguardi, venidos desde Italia. Como veis, los números son grandes. Donde se reúnen, hay fiesta, y donde hay fiesta, se reúnen todos. En la homilía, el Santo Padre subrayó la experiencia directa y estupenda de la resurrección hecha por los apóstoles, y con ellos, de generaciones de santos. La nostra fede è legata saldamente alla loro testimonianza. Nuestra fe está fuertemente vinculada a su testimonio, como una cadena ininterrumpida desplegada en el transcurso de los siglos, no solo por los sucesores de los apóstoles, sino por generaciones de cristianos. Da generazione e generazione di cristiani. Recordando la primera carta de San Juan, el Papa repite: quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y este es el secreto de los santos. Esto han hecho las cuatro santas hoy proclamadas. También se hace referencia a la obra y al carisma de las dos nuevas santas palestinas. Suor María Baudry, que humilde e illetterata sape dare consigli. María Baguardi, que, humilde y analfabeta, supo dar consejos y explicaciones teológicas con extrema claridad, fruto del diálogo continuo con el Espíritu Santo. La docilidad al Espíritu Santo la hizo también instrumento de encuentro y de comunión con el mundo musulmán. Así, Sor María Alfonsina Danil Gatas comprendió lo que significa irradiar el amor de Dios en el apostolado, convirtiéndose en testimonios de mansedumbre y de unidad. ¿Qué cosa significa irradiar el amor de Dios en el apostolado, diventando testimonio de miteza y de unidad? María Alfonsín es una señal, un gran signo para nosotros, un signo que nos lleva a reflexionar. Al mismo tiempo rezamos con seriedad y conciencia toda hermana, tanto como toda la congregación. Hemos vivido una atmósfera de espiritualidad, así hemos pedido una bendición a las santas, por Oriente Medio, por nuestra tierra y por todos aquellos que nos han pedido que rezáramos por ellos. Al término de la Santa Misa, el Papa Francisco dirigió un saludo a los presentes y especialmente a las delegaciones oficiales de Palestina, Francia, Italia, Israel y Jordania. Entre ellos estaba también Mahmoud Abbas, presidente del Estado palestino. En días anteriores a las canonizaciones, la comisión bilateral entre la Santa Sede y el Estado de Palestina llegaron a un acuerdo sobre la vida de la Iglesia Católica en Palestina, que pronto podría ser firmado. En el texto, el deseo de una solución del conflicto palestino-israelí, en el contexto de dos estados para dos pueblos.
Este acontecimiento es muy importante para nosotros. Nos dice que Tierra Santa, Palestina, es una tierra de paz y de santos. Rezamos por la paz y pedimos por las dos santas, María de Jesús Crucificado y María Alfonsí, que nos dé la paz para nuestro país. La canonización de las dos santas es una proclamación de fe para todo Oriente Medio. Ha sido importante ver al Papa entre la gente. Es una persona muy humilde. Hemos llegado con un grupo de jóvenes de toda Palestina, miembros del GEC, Juventud Estudiantil, con el lema Venimos para ser santos. Ser santos con las dos santas, jóvenes, bellos, chicos y chicas, universitarios. Y somos unos 30. La atmósfera hoy es muy bella. Une los corazones en la caridad y en la paz. Sobre todo la paz y la caridad que el Papa tanto reclama. A pesar de las masacres, los desplazamientos forzados y las persecuciones de las que los cristianos de Oriente Medio son víctimas, vemos que Dios, en este momento difícil, escoge a dos santas de Tierra Santa. Creo que todo palestino presente en Roma hoy se siente orgulloso de ser palestino, hijo de esta Tierra Santa, que ha dado a dos santas tan grandes e importantes.